Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los televidentes. Bienvenidos a la información tecnológica del día de hoy. Comenzamos hablando sobre la incursión de una nueva tablet profesional en el mercado. Definitivamente, desde que salió el iPad, muchas compañías están muy interesadas en competir en este mercado. La empresa estadounidense Cisco lanzó al mercado la nueva tableta Cisco Zaius, un dispositivo con plataforma Android y con un enfoque puramente empresarial, al contar con un ecosistema diseñado específicamente para él. El tablet cuenta con una pantalla de 7 pulgadas, correo electrónico, la posibilidad de realizar videoconferencias en alta definición, integra 3G, 4G, Wi-Fi y Bluetooth 3.0. En cuanto a las cámaras, la frontal tiene la capacidad de grabar en HD de 720 píxeles y posee captura de 30 imágenes por segundo. La trasera tiene 5 megapíxeles. El peso es de 520 gramos, posee entrada USB, batería extraíble de hasta 8 horas de duración y funcionalidad para ser sincronizado a un teléfono fijo. La novedad es que el uso empresarial que se haga con el Cisco Zaius es ajustable a cada empresa, ya que los usuarios podrán acceder a una tienda de aplicaciones diseñada para que los desarrolladores de diferentes empresas no solo puedan crear contenidos que aporten al ámbito de negocios en general, sino también tendrán la posibilidad de construir portafolios enteros solo para sus entornos empresariales. En otras palabras, los desarrolladores no solo podrán hacer aplicaciones para Cisco, ya que si prefieren algo más personalizado que se ajuste a las necesidades de su entorno privado de negocios, puede hacerlo sin ningún problema. Entre las curiosidades e inventos que surgen cada día y que uno encuentra en internet, a continuación les mostraré un video de una impresora que funciona con la ayuda del sol. Además, convierte la arena en vidrio. Estas y otras noticias tecnológicas a continuación. Solar Sinter, así se llama este invento que transforma arena en vidrio. Marcus Kaiser es el responsable y el creador de esta impresora 3D que utiliza solo arena y energía solar, dos recursos que abundan en el desierto. Para la demostración, su inventor se trasladó hasta el desierto del Sahara. Allí, él utiliza los recursos que el lugar le ofrece y él necesita, como la arena, que como él lo explica, tiene silicio. Y el silicio, cuando se calienta a su punto de fusión y luego es enfriado, se convierte en vidrio. La energía necesaria para el proceso la obtiene del sol. El resto forma parte del ingenio de Marcus, que utiliza un software llamado Replicator G, un programa de impresión 3D de código abierto que funciona de maravillas. Para este segundo semestre del 2011, tanto fabricantes como desarrolladoras han presentado sus nuevos títulos de juegos, plataformas y hasta consolas. Una de ellas es la gigante informática Microsoft, casa matriz del Xbox 360, que tiene preparado una serie de juegos para explotar mucho más su sistema de captación de movimiento Kinect. Para ello, esta compañía ha renovado su popular consola de sobremesa, dándole un sinfín de probabilidades para juegos. De esta manera, se le sacará máximo provecho al captador de movimientos, permitiendo que los jugadores pasen un excelente y movido rato. La marca Nokia presentó en Chile su nuevo celular, un smartphone que tiene más recursos de conectividad y va dirigido al público profesional. El Nokia E7, el más reciente smartphone del portafolio de esta compañía, tiene más recursos de conectividad. Además, busca ser una oficina móvil para los usuarios de negocios, ya que proporciona acceso directo, seguro y en un tiempo real al correo electrónico personal y corporativo, calendario, contactos, tareas y el directorio de la empresa a través de servidores Microsoft Exchange, así como Office Communicator Móvil, mensajería instantánea corporativa, desarrollado por Microsoft para teléfonos inteligentes Nokia. También permite crear, editar y compartir documentos de Office, visualizar archivos en PDF, así como un rápido acceso a una intranet segura con el VPN incorporado. El Nokia E7 funciona también como un centro multimedia, ya que captura y reproduce fotos y video de alta definición con la cámara de 8 megapíxeles y flash LED dual, conectividad HDMI para proyectar archivos, videos e imágenes en pantallas grandes, 16 GB de memoria flash y USB on the go para compartir y almacenar archivos fácilmente mediante la conexión de una memoria USB para el teléfono inteligente. Hasta aquí con las noticias tecnológicas del día de hoy. La cita la próxima semana aquí en Web Noticias.